resucitado que nos envía su Espíritu Santo esté con todos. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a participar de esta fiesta. Estamos celebrando el domingo de Pentecostés. Una tarde calurosa, pero habéis querido haceros presentes en la parroquia para saludaros, para convivir, para fraternizar y sobre todo para acercarnos a Jesús que nos envía su Espíritu Santo y, como no, para mirar a nuestra Madre la Virgen del Olmo, que a todos con esa sonrisa maternal nos acoge en su corazón dándonos su bienvenida. Pues que pasemos todos una feliz tarde y de aquí también desde la parroquia nos unimos a los que no han podido acompañarnos en esta tarde y a cuantos desde sus hogares siguen a través de las ondas amigas de la radio. Vamos a comenzar recordando lo que fue nuestro propio bautismo, como también se hace en la Iglesia Universal el día de Pascua, recibiendo ese agua del bautismo, ese agua que nos hizo un día ser cristianos. Sobre nosotros fue derramada el agua de la vida nueva, el Espíritu de Dios se unió para siempre a nuestro espíritu. Y hoy también, queridos amigos, amigas, vais a tener la oportunidad de recibir ese agua bendita sobre vuestras cabezas en este último día de la Pascua. Celebramos una vez más el Día del Enfermo. Como cada año, venimos Virgen del Olmo a poner todas nuestras dificultades a tus pies, nuestros miedos, tristezas, dolores, preocupaciones, etc. Queremos vivir nuestra vejez y nuestras limitaciones con gozo, sabiendo que todo pasará y llegará la eterna alegría. Ayúdanos a mantener la esperanza de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que nos has prometido. Sabemos que no nos vas a defraudar. Quédate entre nosotros para que seamos fieles hasta el final.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Voce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, de un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo
Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos.